Aquí comienza Pájaros Deportes. Noticias, debates, entrevistas y muchos premios. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Pájaro Deportes. Arrancamos hoy día miércoles. Mucha info. ...12 grados la temperatura en toda la República del Paraguay. Está fresca la temperatura. Mañana vamos a tener una mínima de 11 grados y atención que desde el viernes en adelante y por 7 días tendremos temperaturas de 30 grados, ¿sí? Así que se viene el calorcito. A cuidarnos, sí, por eso así la bufanda acá cuidando la garganta, a cuidarnos el tema de el uso del tapabocas en lugares cerrados, por favor, en los buses y demás, negocios cerrados, por favor, así que... hay que cuidarnos porque hay mucho resfrío, así que a cuidarnos. Y también hoy vamos a arrancar, hoy miércoles, y para ello vamos a hacerlo con los títulos. Vamos a hablar de la derrota de Cerro Porteño que cayó estrepitosamente contra Palmeiras 3-0. También lo que dejó la derrota del Gumarelo el día de ayer, cayó 2-1 contra Paranaense. Y también lo que será el partido de mañana por Copa Sudamericana entre Olimpia y Goianiense. Y también esta noche vamos a hablar de lo que se viene, lo que prepara la FIFA. La FIFA está preparando algo que ver con la tecnología y el offside. Así que esto y más vamos a tener el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que en estos días se puso en contacto conmigo, tanto en el Facebook, también en mi número particular. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Como decía el día lunes, este es el espacio de una hora, ¿sí? Vamos a acomodarnos. Tendremos programas los lunes, miércoles y domingos, ¿sí? Los lunes y miércoles vamos a tener desde 21 a 22 horas, ¿ok? Y los días domingos vamos a tener de 20 a 21, un poquito más temprano, ¿sí? Una hora más temprano vamos a arrancar los días domingos, ¿sí? Así que les doy nuevamente la bienvenida y más que nada agradecer a quienes hacen posible que estemos al aire. Pájaro Deportes es auspiciado por... MC Tienda Online. Todo lo que buscas, MC te lo facilita. Buen precio, calidad y novedades para toda tu familia. Regalos para el Día de la Amistad ya tenemos, sí, ya tenemos los regalos para el Día de la Amistad y también los regalos empresariales. La forma de pago es vía giro o también por transferencia bancaria y hacemos envíos a todo el país. Comunícate al 0982-699-544, MC Tienda Online. Estrellita Creaciones, decoraciones para todo tipo de eventos, souvenirs, golosinas personalizadas. Comunícate con Estrellita de Creaciones al 0985-546-583. Y damos la bienvenida al día de hoy a RC Servicios Generales. Sí, limpieza de tapizados, chapería y pintura. Todo lo que sea abolladuras en general, RC te lo arregla, ¿sí? Y atención, que el día viernes es la apertura oficial y hay una promo.
La promo consiste en lo que es los retoques de pintura, pulido, encerado y también todo lo que sea la higienización interior de tu vehículo. Acércate hasta la ruta General Bernardino Caballero y 10 de agosto en la ciudad de Ipané. O puedes llamar al 0992-936-630 RC Servicios Generales. Bien. Y más que nada, arrancamos de la siguiente manera también. La gente puede comunicarse al WhatsApp, ¿sí? Al 0971-656-343, ¿sí? 0971-656-343. Pueden enviar su mensaje que voy a estar leyendo. Y también a la gente que ya está escribiendo en el Facebook. Ya está escribiendo aquí en el Facebook. Dice, acá dice, Derlis Morindigo dice... Cerro, un desastre, dice Derly. A ver, jugadores sin alma. Carolina Cardoso dice saludos. Derly dice, cobran millones y no caminan. Beatriz Cáceres, buenas, saludos pájaros, éxitos, gracias. Luli Medina, hola Luli, gracias por estar ahí. A ver, ¿quién más está por acá? A ver. Diego Javier, fuerza amigo, fuerza profe Diego. Un abrazo, profe. La señora Carmen, mi vecina, éxito pájaro, te quiero muchísimo, Carmen, tu vecina, muchas gracias, señora Carmen. Y de parte de don Borja, Borja, gracias. Miriam Villalba, saluditos, gracias, hermana mía. Gustavo Martínez, grande pájaro, abrazo, hermano, gracias. Así que estoy leyendo los mensajes que escriben aquí en el Facebook. Y recuerden, pueden enviar sus mensajes también al WhatsApp, al 0971-656-343. Pueden también hacer lo siguiente, podemos hacer lo siguiente también para interactuar. Envíen su audio cortito, ¿sí? Su audio cortito y qué opinan del partido de Cerro, ¿sí? ¿Sí? Cortito el audio y me avisan cómo, qué les pareció el partido, ¿sí? Acá, producción externa, ¿todo bien? De lujo. Me dicen que era todo bien. Bien. Nos acomodamos y arrancamos de la siguiente manera, ¿sí? Primeramente quiero mandar saludos a toda la ciudad de Ipané, ¿sí? Como sabrán, mi novia Marta Gut es de la ciudad de Ipané, así que le mando un beso gigante a mi novia, a toda su familia, a sus hijos, a su abuela, a su tío, a mi suegra también, porque hoy Ipané está de patronales, hoy día de San Pedro Apóstol, así que a toda la gente de la ciudad de Ipané, muchísimas felicidades a mis grandes amigos de ahí. También un abrazo fuerte para el padre Pedro, así que muchas felicidades, ¿sí? Y también un saludo también para la capilla San Pedro. San Pedro entre Capiatá y San Lorenzo. Estuve anoche cantando en la vigilia, así que muchísimas felicidades también para ellos. Gracias por la invitación, ¿sí? Y bien, nos acomodamos. A ver, la gente. A ver, como decía, pueden enviar sus audios, ¿sí? Quisiera que interactuemos tanto en el Facebook como en el WhatsApp. Me digan desde dónde están viendo la transmisión, qué tal sale el audio, el sonido, cómo, qué tal todo. Y también vamos a interactuar. ¿Qué opinan? Quisiera escuchar los audios. ¿Qué opinan sobre el partido de Cerro el día de hoy por Copa Libertadores? La gente que está en el Facebook puede empezar también a interactuar compartiendo, nombrando a alguien que quiera o que se sume a esta gran familia de Pájaro Deportes. Como decía, el día lunes lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, agradeciendo a mi familia, a mi sobrina Luli, a mi hermana Miriam, a mis cuñados, a mi hermana Lili, a mi cuñado Pablo, a Palmero, a mis sobrinitos Luan, a todos, en serio, a Piluco, a Melanie, a Alicia y en especial a mi novia Marta Gut y toda su familia, sí, así que a mi novia Marta Gut, una de las artífices de que Pájaro Deporte sea un hecho, una realidad. Y también decirte lo siguiente, como decía al arrancar, gracias de corazón a MC Tienda Online, a Estrellita Creaciones y el del día de hoy se suma RC Servicios Generales. Si vos querés
pautar aquí en Pájaro Deportes, podés comunicarte al 0971-656-343 para poder pautar aquí. Sí, a ver quién más en el Facebook dice. Liliana Hielo dice, hola, en plena sintonía aquí por San Antonio, un abrazo. Gracias, Lili, un abrazo. Bien, como decíamos, y para arrancar, vamos a crear ambiente, ¿sí? Vamos a crear ambiente y vamos a hablar paso a paso. Y vamos a hablar lo que pasó el día de hoy. Y por eso vamos a poner la música característica de esta competición. A ver, ¿sale? ¿No sale nada? A ver, ahora, sí. ¿No sale nada? A ver, ahora. Ahora vamos a hacer acá. Acá el sonido. Ahora sí. A ver. ¿No se escucha nada? Ahora sí. Pájaro, deporte. Ok, vamos a arrancar hablando de lo que aconteció hace instantes nada más, derrota de Cerro Porteño, sí, derrota estrepitosa de Cerro Porteño, perdió 3-0 contra el Corinthians de Brasil, los goles para el, bueno, contra el Palmeiras, Corinthians jugó ayer contra Boca, vamos paso a paso, sí, Cerro que cayó contra el Palmeiras 3-0, goles de doblete de Ronnie y uno de Cerqueira. Lamentablemente Cerro jugó tácticamente bien ese primer tiempo, pero el segundo tiempo fue arrinconado por el Palmeiras, que encontró los goles a base de fútbol. Uno de los mejores equipos, es el mejor equipo de Sudamérica hoy día, sí. Así que a Cerro le costó mucho las ausencias por lesión en la defensa. También me extrañó mucho Chiqui Arce que no haya puesto a Marcelo Moreno Martins en la delantera al inicio o a Alfio Oviedo al inicio también. Raro, ¿verdad? Famoso cuando uno va perdiendo, mete 2-3 delanteros, ¿verdad? Así que, como decía, estrepitosa, horrible partido del ciclón, decepción total para su hinchada. La gente acompañó yendo a la nueva olla, ¿sí? Y el día de hoy cayó 3-0 y recordamos que la revancha será el próximo miércoles, ¿sí? El próximo miércoles en cancha de Palmeiras será ese partido a las 18:15 horas, ¿sí? Prácticamente Palmeiras liquidó la serie. Si bien los goles de visitante hoy día la regla dice que ya no vale doble y demás cosas, pero... jugando a ese ritmo es difícil de ganarle al Palmeiras de Brasil. Pájaro, deporte. La gente puede comentar también de qué opinan sobre el partido de hoy. A ver, se escucha un poco de eco, me dice acá mi novia Marta Gubi. Vamos a arreglar amor eso. A ver, la gente puede comentar lo que aconteció en el partido. Como decía ahí, Darly estaba comentando que le pareció horrible. A ver quién más por acá. Jesús Núñez, felicidades pájaro, espero que te vaya de la mejor manera. No sé si te acuerdas de mí, nos vimos en el campamento juntos desde Tobatí. Dice, a ver Jesús, no me acuerdo un poco, voy a hacer memoria. Miriam dice ahí, saludos. Bien, me quedo con lo que dice Derlis. Derlis es un vecino amigo mío de infancia y dice acá, ser un desastre, jugador sin alma, dice, ¿verdad? Lamentable lo que aconteció, sí, lamentable lo que aconteció con el conjunto azulgrana, sí. Pero como decía, ya creo que Cerro debe enfocarse en lo que es el torneo clausura, recuperar los lesionados. Creo que es lo que a los equipos paraguayos no les pasa factura, a todos. La parte física... también el tema de recuperación de lesionados, la acumulación de tarjetas, expulsados, o sea, es un todo, ¿sí? Y es difícil hacerle frente a un
equipo como el Palmeiras, en este caso, que juega todos los partidos de visitante o de local, sale a buscar la victoria. Así que hoy derrota del cuadro azulgrana, que lo pone prácticamente eliminado de la Copa Libertadores de América. Y también Pájaro Deporte. Vamos a hablar de el cuadro Gumarelo, sí, el día de ayer, un partido de ida y vuelta. Me tocó ver el compacto, el partido ayer al llegar de casa. Hoy estaba viendo el partido completo, la grabación, y fue un partido de ida y vuelta, sí. El paranaense arrancó a los 6 minutos ganando 1-0, un gol de vestuario. Lo empata el Tito Villalba para el Gumarelo a los 20 minutos. Y a los 32 minutos, Hernández marca el 2-1 en una desatención de la defensa gumarela. Creo que coincido con lo que decía el comentarista de este partido por la señal de TV, ¿verdad? Decía que ambos equipos eran partido en dos, ¿sí? Tanto Paranense como Libertad en la parte defensiva dejaban muchos espacios y hacían agua por todos lados. Pero en la delantera, arriba, pesaron y mucho. Cada quien tuvo lo suyo y fue golpe a golpe, llegada tras llegada. Y justamente hoy, hablando con mi amigo Derly, le dije a mi amigo Derly hoy a la mañana, creo que nunca le vi a Martín Silva atajar tanto el día de ayer. Impresionante todo lo que tapó Martín Silva. Haciendo un hincapié a eso, yo creo que también es lo que pasó hoy con Jan. Hoy el arquero de Cerro se lució en el arco, pero su defensa no reaccionó en esa segunda pelota, en ese rebote, ¿sí? Por eso es lo que él, Jan, en este caso el portero de Cerro Porteño, se quejaba de que no había respuesta de su defensa. Ayer con Martín Silva ocurrió lo mismo en las llegadas que recibió, pero su defensa estuvo despierta en la hora de sacar las pelotas que iban boyando ahí en el área chica. Así que eso con respecto al conjunto Gumarelo. Como decía, el próximo martes, 20:30 horas, Libertad recibe a Paranaense por el partido de vuelta de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Conmebol Libertadores. A ver, como decía, la gente puede comunicarse, sí, al 0971656343. Puede enviar sus audios para escucharles, sí, sería bueno escuchar o saber de dónde están viendo la transmisión. Agradeciendo la preferencia, sé que a todos nos cuesta y por eso elegimos este horario en que podamos acompañar a la gente. A ver qué dice acá. Cristian Alexander, la defensa Cerro mal, dice saludos. Gracias, mi hermano mayor, Cristian, por los saludos. A ver qué dice. No, ese vamos más adelante. Acá producción, acá me está Luz Medina en la producción. Bien. Quería también decir lo siguiente. Quiero que estemos atentos a lo que vamos a ir programa tras programa, ¿sí? Como decía, será 3 veces a la semana. Vamos a ir los lunes y miércoles de 9 a 10. Y los domingos iremos de 8 a 9 de la noche, ¿sí? Ese será el horario y los días que vamos a tener. Dependiendo siempre de ese miércoles, puede rotar dependiendo de los partidos de los equipos paraguayos. Así que vamos a ir rotando. Así que a tener presente eso, ¿sí? A ver la gente que sigue escribiendo aquí. También aquí en el... acá en el Facebook, también aquí. Bien, y para cerrar el ámbito internacional de los equipos paraguayos, vamos a hablar
de lo que será el día de mañana. Sí, el día de mañana, un partido muy importante, porque mañana juega Olimpia. Mañana, octavo de final de la Copa Sudamericana, Olimpia recibe a Goianiense de Brasil el día de mañana. La hinchada Olimpia que están agotando ya las entradas para lo que será ese encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El día... A ver, ¿dónde está? Estoy mirando acá la... Acá. Jueves 30 de junio, 20:30, ahora el partido de Olimpia, ¿sí? Olimpia que los últimos partidos por el campeonato estaba goleando, jugando a un gran ritmo. También recuperando algunos lesionados, y más que nada, toda la carne en el asador en este torneo, en la Copa Sudamericana, y un partido que puede ganar mañana el conjunto de Cano. Y en cuanto a Olimpia, quisiera comentarles de que hoy la noticia surgió de la siguiente manera, que Alfredo Aguilar no seguiría en el Olimpia, ¿sí? Su contrato termina a finales de este año, pero su representante dice de que Aguilar busca minutos. Hace tiempo que está dejando la titularidad. Entonces, tiene dos opciones Alfredo Aguilar. Una, de continuar aquí en nuestro país, en otro club, ¿sí? Otro club de primera división. O ir a Brasil. Esas son las chances que tiene Alfredo Aguilar. Y los olimpistas se preguntarán, ¿cómo formaría mañana Olimpia? ¿El onceno? El onceno formaría así, con Gastón Olveira, Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Saúl Salcedo y Mateo Gamarra. Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Fernando Cardos. Derlis González y Guillermo Paiva es el onceno que está preparando Julio César Cáceres, el emperador, para el día de mañana, 20:30 horas contra el Goianiense de Brasil. Bien, 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 la gente que sigue comunicándose con nosotros, los olimpistas, quisiera que opinen también de que cómo será el día de mañana del partido, que cómo le ven a su club, como decía últimamente, ganando los partidos de local por goleada y viendo que mañana, con toda la esperanza, van a llenar el estadio para poder empujar a su equipo también para poder buscar la clasificación en la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Gracias, Cristian, por el reporte. Dice acá, Vélez 1, River 0, terminó el primer tiempo, gol de Lucas Hanson de penal. Gran 7 la info de Cristian. Cristian, te espero por acá. Dice acá, Liliana Villalba, quiero saludar a mi sobrina Gaby, que mañana está de cumple, un beso para ella. Así que muchísimas felicidades para mi sobrina Gaby, que mañana está de cumpleaños. Cristian dice, mañana gana Olimpia, cueste lo que cueste, dice. Como decía, es cierto, Cristian, la hinchada está agotando las entradas, quedan muy pocas entradas. Y mañana nuevamente estadio repleto para poder acompañar al cuadro de Cano. ¿Sí? La gente que se sigue sumando a través del Facebook y también a través del WhatsApp también pueden hacerlo. Como decía, puedes enviar tu audio desde donde estás viendo la transmisión al 0971-656-343. 0971-656-343. Para que nos digas desde dónde estás viendo la transmisión. Y también puedes escribir también en el Facebook, que estamos leyendo tus mensajes, tus saludos. También estamos para seguir aprendiendo y sumar experiencia. Y más que nada, que este programa Pájaro Deportes, vos sos protagonista, sos ya de la gran familia de Pájaro Deportes.
Hace lo que hablaba de lo que teníamos que cuidarnos, cuidarnos la salud, cuidarnos, usar tapabocas en los lugares cerrados. Hoy estaba hablando con una amiga mía también, Emerson, un abrazo para Emerson, para su señora Carmen, para Nico, su hijo. Emerson, que está con un, está de reposo médico, está con bronquitis, así que a tener cuidado, sí, a cuidarnos todos, porque la automedicación no, hay que ir a consultar. A mí me tocó también pasar por una fuerte gripe que me tuve que ir a consultar. Y más que nada a cuidarnos, sí, cuidar a la familia. Se vienen estos cambios de climas terribles. Ahora, por ejemplo, tenemos un fresquito, como decía, cuidando aquí la garganta. A partir del viernes se viene el calor de 30 grados. Imagínense lo que es. Hoy estamos, ahora mismo estamos con 12 grados de temperatura. Y el viernes en adelante, y por 7 días, tendremos calor de 30 grados, ¿sí? Así que quienes más sufren de las consecuencias siempre son las personas alérgicas, alérgicas, sinceramente. Y también, como decía... dar las gracias a quienes se sumaron desde Vamos y a quienes hoy también se acoplaron a esta gran familia de Pájaro Deportes. A nuestros anunciantes, muchísimas gracias. Pájaro Deportes es auspiciado por MC Tienda Online, Estrellita Creaciones, RC Servicios Generales, a ver quién más está por acá. Dice acá Miriam, dice saludo a mi sobrina Gaby, que va a estar mañana de cumple. Dice, a ver qué dice acá Derly. Dice Derly, la gente perdió eso de lavarse las manos y usar tapabocas en este invierno, ¿cierto Derly? Muy cierto Derly. Con Derly comentamos algo hace poco. Derly también tocó pasar por una fuerte gripe meses atrás. A mí me tocó hace poco nomás, y decíamos con Derly, ironizando, de que la gente te dice, che, vos estabas enfermo, sí, ¿qué tenías? Gripe. Ah, gripe. O sea, minimiza. Les digo que hoy día es fuerte la gripe, te tumba. A mí me tumbó 2 días. Y más que nada, como decía, darles un mensaje aquí en el Facebook, tenemos que lavarnos las manos y usar tapabocas. En los lugares cerrados, los buses diferenciales, en los bancos, en los supermercados, hay que usar los tapabocas, sí. Hay que cuidarnos, como... si crees o no en el COVID, púrete, genial. Pero quienes perdimos un ser querido, en mi caso mi madre, sabemos lo que es un perder un ser querido. Así que vamos a cuidarnos entre todos, ¿sí? Se vienen días cálidos, fríos, esa mezcla de temperatura que hacen que uno se engripe fácilmente. Así que vamos a cuidarnos todos. Bien, vamos a hablar de algo muy importante. Quiero comentarles algo y... quiero saber qué opinan ustedes, ¿sí? A ver. Bien, el día de hoy ocurrió algo muy particular en España, ¿sí? El escenario fue el Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, ¿sí? ¿Qué pasó en la cancha, en el estadio del Sevilla? La FIFA hizo un simulacro de lo que será la tecnología y el offside, ¿sí? La tecnología y el offside. ¿Y qué significa esto? Lo que la FIFA hizo el día de hoy fue las primeras pruebas de... utilizar la tecnología para que sea más ágil el fútbol y más que nada más preciso en cuanto al cobro, ¿no?, de la posición adelantada en un partido de fútbol, ¿sí? ¿Cómo es el sistema? Les resumo así rápidamente. Son como chips
que van a ir adheridos a la prenda deportiva de los jugadores y también un chip que irá insertada, son sensores, es más bien, sensores que irán insertados a la pelota de fútbol, ¿sí? Y habrán unas cámaras especiales, ¿sí? Esas cámaras especiales harán que en, mediante la tecnología se pueda agilizar más la decisión de ver si es o no offside tal o cual jugada dentro de un encuentro de fútbol, ¿sí? Lo que la FIFA quiere es que esto lo más pronto sea aprobado y que en el Mundial de Qatar ya se pueda utilizar esta tecnología. Así que la tecnología y el offside van de la mano, más que nada para agilizar y para que sea más veraz, dice la FIFA. Hoy estaban alabando los el relator y el comentarista del partido de Cerro Palmeiras, el gran momento de Gustavo Gómez, sinceramente un referente en la defensa en Palmeiras y un referente en lo que es ser capitán y ser defensor central en la en Sudamérica. Así que bien por nuestro compatriota y los compañeros de la cadena de transmisión televisiva están alabando el trabajo de Gustavo Gómez. ¿Cuándo será que vamos a ver, por ejemplo, a Gustavo Gómez retornar a Europa, a un club grande, o otro jugador paraguayo, Julito Enciso del Brighton, por ejemplo, en Inglaterra? Ojalá que se le den las cosas y pueda brillar, pero creo que hace tiempo que ya no tenemos un defensor que marque la pauta en Europa. Últimamente nos quedamos en el molde, ¿verdad? Y más que nada queremos que nuestros compatriotas vayan al extranjero y puedan rendir súper bien y que puedan ser figura y por ende puedan podamos estar en el auge, en el ruido, en las noticias, en las portadas de los del deporte mundial. A ver qué dice acá Cristian. Deportivo Cali Melgar comenzó el segundo tiempo y dice Tolima pierde 1-0, comenzó el segundo tiempo, ampliaremos y dice, gracias Cristian. Sí, acá estamos viendo acá, actualizando acá los marcadores. A ver, vamos a actualizar los marcadores. Vamos, avisa, sí. El día de hoy por Copa Libertadores Cerro cayó 3-0 con Palmeiras. Los goles de Palmeiras, doblete de Ronnie y Cerqueira. También Talleres Colón empataron 1-1. Guanchope Ávila el 1-0 para Colón y sobre la hora el empate Franco para Talleres de Córdoba. Como decía Cristian, y ahora acá también estoy mirando, 5 minutos de la segunda etapa, Flamengo le gana 1-0 a Tolima, gol de Pereira. Y también 5 minutos de la segunda etapa, Hanson de penal, el 1-0 de Vélez, que le está ganando a River Plate. Copa Sudamericana, el Ceará, sí, el Ceará de visitante le ganó 2-1 al Stronger desde Bolivia. Los goles de Eric y C. Roberto, el gol para el conjunto boliviano Ursino. Y en estos momentos hay dos partidos también por Copa Sudamericana, se están jugando 6 minutos de la segunda etapa. Táchira le ganó 1-0 al Santos, gol en contra de Sanocelo en contra, para el Santos de Brasil. Y Cali y Melgar empatan 0-0. Mañana, netamente de Copa Sudamericana se va a jugar, así que estos serán los enfrentamientos de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A las 18:15 juegan Independiente del Valle contra Lanús y a las 20:30 horas dos partidos. U Católica contra São Paulo y Olimpia recibiendo al Goianiense de Brasil.
Acá dice en el Facebook, Vélez, un equipazo. Dice acá Osmar Darío Rolón, dice saludos amigos, muchos éxitos. Gracias Osmar. A ver, gracias Omar también por la confianza en este trabajo de Pájaro Deportes. Como decía, el día viernes es la inauguración oficial de RC Servicios Generales, ¿sí? Pero hoy he visto que estaban trabajando ya ahí, Asculia, estaban ya con los primeros trabajos, así que... Y como decía, el viernes hay una promo especial. Hoy ya puedo acercarte cuando... Mañana a primera hora podría acercarte, ¿sí? Y hay una promo especial porque hay promo de retoque de pintura, pulido y encerado. También todo lo que es la higienización interna de tu vehículo, ¿sí? ¿Dónde queda RC Servicios Generales? Queda en Ruta General Bernardino Caballero y 10 de agosto en la ciudad de Pane. Así que acércate ahí y te va a recibir Osmar Rolón. Bien, recordamos también de que puedes ser parte de la gran familia de Pájaro Deportes anunciando aquí, ¿sí? Anunciando aquí, ser uno de nuestros patrocinadores y puedes comunicarte al 0971-656-343, ¿sí? 0971-656-343 o puedes también mensajear aquí en el Facebook, puedes enviar en el privado tu número y podemos contactar para que seas parte de esta familia de Pájaro Deportes. También recordamos de que muy pronto vamos a tener los premios, los sorteos por el Día de la Amistad. Estamos ya de a poco con los auspiciantes y con demás personas quienes se van a ir sumando a lo que será el gran sorteo por el Día de la Amistad, ¿sí? Y para el Día de la Amistad quiero proponerte lo siguiente. Puedes tener la lista de regalos ya con quién, con MC, que es la tienda online. Todo lo que buscas te lo facilita. Buen precio, calidad y novedades para toda la familia. Hay regalos ya para el Día de la Amistad. Canasta de desayuno, canasta de merienda, dulce y salado. Puedes hacerlo. Y también los regalos empresariales. También recordarte que MC hace envíos a todo el país. Y los medios de pago, vía giro o transferencia bancaria. Comunícate al 0982-699-544. O también puedes ingresar al Facebook o al Instagram MC Tienda Online y vas a ver todas las novedades. Diariamente las novedades para toda la familia, ¿sí? Así que mañana nos toca hacer entrega de productos con MC Tienda Online. Acá me dice Derlis en el Facebook, portate bien pájaro para ser convocado para el 16 de julio. ¿De qué habla Derlis cuando dice 16 de julio? Es el cumpleaños de su señora madre, la señora Carmen. Así que Derlis, te juro que vamos a ir cayendo con toda la familia ahí para el cumpleaños. Así que con la patronal, con Marta Gode y con Miriam, con Luli y con Luan, vamos a irnos cayendo por ahí. Cualquier cosa, llevo tupper. También hablando de todo un poco, quisiera comentarles lo siguiente. Quiero que también nos cuidemos al salir de casa, al ir al súper, a hacer las compras, a ir a hacer trámites a cualquier lugar, a ir manejando o a ir en el bus, a tener cuidado, ¿sí? Últimamente aquí por la avenida Accesor ocurren muchos hechos, muchos choques últimamente, ¿sí? Ya
fueron 2-3 días continuados que tuvimos algunos accidentes que gracias a Dios nos pasó a mayores, pero tenemos que ver qué van a hacer las autoridades, porque ya son constantes estos choques, ¿sí? Mi vecino Derry y la familia Morínico es también... pueden dar fe de que es a menudo estos accidentes de tránsito aquí en plena ciudad de Ñambú, y últimamente ocurren a la madrugada, y creo que es a la madrugada donde no hay ningún control policial, porque a esa hora los muchachos le meten a pleno a fondo su acelerador y más que nada arriesgando la vida de otras personas. Así que a tener cuidado al momento de viajar, manejar. Al momento de viajar en el bus, a tener cuidado, a usar tapabocas y a tener cuidado porque hay muchos descuidistas también, ¿sí? Así que a tener mucho cuidado. Acá mi hermana Lili dice, fiesta patronápico va a ser el 16 de julio de Lili, dice. No, le explicamos que el 17 de julio es el cumple de la señora Carmen, así que fiesta patronal se va a cerrar Acceso Sur luego esa onda. Acá mi sobrino Piluco me envía la imagen de Melanie mirando a su tío pájaro. Hola Melanie Aide, está mirando su teléfono acá, voy a compartir después en las redes. Espero también la foto del Luan con su teléfono, puede ser la foto del Luan con su teléfono mirando a su tío pájaro. Así que gracias Piluco por estar ahí. Sí, como decía, pueden comunicarse al 0971-656-343 y estamos aquí en las órdenes. Esto es Pájaro Deportes. Ayer hablábamos de que Neymar podría pasar al Barcelona nuevamente, capaz el Chelsea interesado, Luis Suárez que está a punto de, veremos si cierra o no con River, Borja, el colombiano, ya está ya para, ya tiene todo acordado ya con River Plate y la Argentina, y Lewandowski, el polaco que está a punto de salir ya del Bayern y posiblemente iría al Barcelona, sí, al Barcelona de España, así que esas son las novedades en cuanto a lo que es el ámbito internacional. A ver, 12 grados la temperatura, sí, como decía, 12 grados la temperatura ahora mismo en toda la República del Paraguay. Mínima de 11 grados vamos a tener el día de mañana, sí, 11 grados, máxima de 23. Y atención que desde el viernes ya el calor de, atinan lo que va a ser el viernes. Viernes 28 grados, sábado y domingo 30, lunes 31 grados, martes, miércoles 30 grados. Jueves 28, ¿sí? Así que hasta el jueves sería este calorcito que vamos a tener. Y cuidado que el viernes que viene, el viernes 8, se vendría una lluvia y descenso de temperatura, pero más que nada a disfrutar estos días cálidos que vamos a tener y a cuidarnos, como decía, porque hay mucha gripe. Vamos actualizando los marcadores por Copa Libertadores de América. Sigue ganando el Tolima al el Flamengo le sigue ganando al Tolima 1-0 de visitante. Y Vélez le sigue ganando 1-0 a River Plate de la Argentina. Y en la Copa Sudamericana sigue el triunfo del Táchira 1-0 contra el Santos. Y el Cali le está empatando 0-0 con el Melgar. Y también me hace llegar acá mi hermana Miriam la foto de Luan Santino. Hola Luan Santino,
Luan Santino, que aquí me envían la foto y está mirando también el programa Pájaro Deportes. Así que un saludo muy grande para Luan Santino. Hola Luan, te quiero mucho. Así que tanto Luan y Melanie viendo Pájaro Deportes. Bien, muchísimas gracias a la gente que se está conectada en el Facebook, a full está en el Facebook la gente, ahí me gusta, comentarios, compartiendo, muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias por estar del otro lado y acompañar, ¿sí? Como decía, esta es la propuesta, se denomina Pájaro Deportes, en forma distendida, info, compartir, interactuar con la gente, vamos a tener los premios, sí, tranqui, que se van a venir los premios, estamos ya coordinando con los auspiciantes el tema de los premios por el especial del Día de la Amistad que vamos a tener, ¿sí? El especial del Día de la Amistad. Y si por ahí vivís lejos, ¿sí? Tranquilo que tu regalo va a llegar, ¿sí? Te va a llegar tu regalo. Así que, y más que nada, gracias por estar del otro lado y ser parte de esta gran familia de Pájaro Deportes. Y damos gracias a estos Pájaro Deportes, es auspiciado por a estos negocios, a esta empresa, le damos las muchas gracias. MC Tienda Online, todo lo que buscas, MC te lo facilita. Buen precio, calidad y novedades para toda la familia. Regalos, en general también ya tenemos ya para lo que es el Día de la Amistad. Acuérdate que tenemos también las famosas canastas de desayuno, de merienda y las picadas, ¿sí? Las famosas picadas, las picadas saladas. Así que puedes hacer tus pedidos ya al 0982-699-544, ¿sí? ¿Cómo puedes hacer los pagos? Vía giro o transferencia bancaria. Y recordamos que hacemos envío a todo el país. MC Tienda Online. Estrellita Creaciones, decoraciones para todo tipo de eventos, souvenirs y golosinas personalizadas, ¿sí? Golosinas personalizadas. Puedes comunicarte al 0985-546-583 con Estrellita Creaciones. RC Servicios Generales, limpieza de tapizados, chapería, pintura y lo que es abolladuras en general. Recordamos que el día viernes es la inauguración oficial y ese día tenemos las promociones. ¿En qué consiste? En lo que es retoque de pintura, pulido y también encerado. Higienización interna de tus vehículos. Así que acércate hasta Ruta General Bernardino Caballero y 10 de agosto en la ciudad de Ipané. O comunícate al 0992-936-630. Bien. De a poco vamos cerrando, pero poniendo un poco de música. Esta es una música que me gusta mucho. Vamos a ver, que no me corten atrás ni a ver cómo dicen. A ver. Una de las músicas que me gusta mucho, recordando mis inicios en el periodismo deportivo, así que a ver, y ya sé, a ver.
Acá en el Facebook me escribe Don César Martínez, dice, éxito mi mío querido. Muchas gracias, Don César. Espero ser convocado nuevamente para ir de viaje. Ya sabes lo que estoy con la patronal, con Marta Wood. Así vos nos decís para ir a Villarrica y al toque nos vamos a Villarrica o donde quiera. Así que muchas gracias. Que tengan una pronta recuperación también, Don César, que está pasando con cuadro gripal. Así que gracias por estar ahí. Bien, vamos cerrando de a poco este programa el día de hoy, agradeciendo nuevamente a la gente por la preferencia, gracias por sumarte a través del Facebook, gracias también por escribirnos al WhatsApp. Nuevamente mi saludo a toda la gente del Panet que está hoy de fiesta patronal, así que muchísimas felicidades para los panenses. También un abrazo para toda mi familia, muchas gracias por el apoyo y el aguante para mis amistades y mis amigos de siempre. Un beso muy grande también para mi novia Marta, que te amo mi amor. Para sus hijos, para mi suegra, para abuela también un abrazo muy fuerte. Y mañana también feliz cumpleaños para Gaby, que está de cumpleaños mañana Gaby. Así que de parte de toda la familia, muchas felicidades. Recordarte que vamos a estar volviendo el día domingo. El domingo la cita va a ser de 20 a 21 horas. Más temprano vamos a estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es acompañarte. Sabemos que estás volviendo el trabajo, entre semana, volviendo el trabajo, cansado, cansada, hora de la cena. Entonces elegimos este horario, de 9 a 10, para que podamos compartir, interactuar con vos, ¿sí? Y los días domingos vamos a estar de 20 a 21, también un horario acorde para que podamos compartir. Y más que nada hablar, por ejemplo, lo del fútbol de la intermedia, del fútbol del interior, del futsal. Así que todos esos detalles vamos a tener el día domingo, en este caso de 20 a 21 horas. Y recordarte que si quieres ser parte de Pájaro Deportes como auspiciante, puedes hacerlo al 0971-656-343. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Esto es Pájaro Deportes. Gracias, Cristian, por estar ahí. Excelente programación, dice Cristian Alexander. Gracias, Cristian. Vamos a estar compartiendo un retiro, animando un retiro espiritual en Areguá, ¿sí? Vamos a estar en un retiro espiritual animando el retiro del Colegio María Auxiliadora. Así que un abrazo para vos, Cristian. Actualizamos los marcadores de la Copa Libertadores de América, minuto 25 desde la segunda etapa. Sigue ganando Flamengo de visitante 1-0 al Tolima y sigue la victoria de Vélez 1-0 contra River. Y también 25 minutos de la segunda etapa por Copa Sudamericana, sigue ganando el Táchira 1-0 a Santos y Cali y Melgar empatan 0-0. Acá dice Cristian, abrazo, ahí estaremos para animar. ¿Qué tal Racing la Copa? Chao, me dicen, no van a ser malo, Cristian. El peor Boca, no eliminamos los Racing, Dios mío. Bien, vamos cerrando de a poco el programa del día. Hoy agradeciendo la preferencia a cuidarnos y a abrigarnos, a no descuidarnos, porque
se vienen los días cálidos, como decía, a partir del viernes en adelante, 7 días calor, así que a estar atentos a eso. Y más que nada también decirte de que nos cuidemos mucho, que cuidemos a nuestros familiares, que en lugares cerrados como buses o empresas o negocios, usemos tapabocas y lavémonos las manos, por favor. Será hasta el día domingo que nos encontraremos de 20 a 21, ¿sí? ¿Sí? De 20 a 21. Así que muchísimas gracias. Agradeciendo a la preferencia de siempre, en producción Lu. Lu está en la producción, también Miriam por ahí en la producción. Agradeciendo a toda mi familia, gracias por el espacio, el apoyo. A mi novia Marta, un beso, te amo, mi amor. Y nos vemos el día domingo. Sí, nos vemos el día domingo. Gracias a quienes se conectaron por el Facebook, a quienes escribieron por el WhatsApp. Y más que nada decirte que muchísimas gracias. Buenas noches. Permiso. Esto fue Pájaro Deportes. Hasta el próximo encuentro. Pájaro, pájaro, deporte, deporte, deporte.